Bueno, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Preparados para el entrenamiento de hoy? Hacemos un repaso de lo que vamos a hacer. Primera canción, calentamiento. Segunda canción, cardio. Tercera canción, la parte principal con los circuitos de velocidad y agilidad. También haremos velocidad de reacción. Y luego la fase final, iremos al yoga, esas posturas que te van a hacer relajarte y irte ya tranquilo. Vamos a repasar material. ¿Os acordáis? 12 objetos, 6 y 6. Yo colocado, por ejemplo, esto que era a modo de conos y luego las letras. Te recomiendo una botellita de agua. Nos va a hacer falta también hoy una pica, o te puede poner también el palo de la escoba. Dices a la mamá que te saque el palo de la escoba y pisas el palo de la escoba. Y luego, las dos cajas. La otra no la dejo porque la tengo por ahí, pero las dos cajas, ¿vale? ¿Tienes todo eso? ¿Estás preparado? Venga, vamos con el calentamiento. ¿No estás preparado para el calentamiento? Pues venga, vamos. Fácil de movimiento, fíjate. Pasa y tocas, ¿vale? Así, despacito. Fíjate, vas a meter una manita ahora, mira. ¿Vienes? Ahí, fácil. Pasas, tocas. Fíjate, al cielo, mira. Cruzado. En puntas. Fácil, ¿verdad que sí? ¿Eh? Ahora vamos a meter unas rodillitas arriba. Fácil el calentamiento, ¿verdad? Fíjate, rodilla. Sencillo. 4, 3, 2. Paso. Fácil de nuevo. Vamos a meter la manita, mira. Rotas en el sitio, vas hacia adelante, vas hacia atrás, sales un poquito diagonal, vuelves a otra diagonal, quédate para, haces una sentadilla, vuelves arriba y talonas, talonas, vamos a ver que lo veas, vuelves manos al cielo, rodillas arriba, Ahí, ahí, chicos, muy bien desde casa, ¿eh? Este calentamiento está chupado. Vuelvo, paso, toco. Apertura, mira. Más sencillo, mira. Y ahora bajo los papitos, los papitos, los papitos. Yo voy a sentar ahí arriba. Uno más. Y ahora haces un rebote, mira. Repites, abajo, despacito. Haces un rebote. Arriba. Talona, vamos. Eso es. Fíjate ahora, brazos arriba. A ver. Muy fácil. Y ahora rodillas. Facilísimo, chicos. Y el final. Saltito despacito. Ahí con tu alipa, que te la sabes, que lo sé. Se acabó. Chicos, a por la siguiente. Bueno, chicos, vamos con la segunda parte. Vamos con el cardio. Vamos a hacer 4 ejercicios diferentes. El primero que vamos a hacer, fíjate, es de sentado, exacto, hacia arriba, desde sentadilla, ¿vale? El segundo que vamos a hacer es llevar codo a la rodilla contraria. El tercero es una patada y un talón. Una patada, un talón. Y el cuarto es un jumping jack. Y entre ejercicio y ejercicio habrá 10 segundos de descanso. Que haremos una recuperación activa. ¿Vale? ¿Preparados? Pues venga, vamos ya. Venga, empezamos. Saltos hacia arriba. Lo tienes ahí. Venga, 20 segundos. Y una recuperación activa, ¿vale? Recuperación activa.
Fíjate ahora. Cojo, arrodilla con gloria. Segundo ejercicio. Cogemos el objeto, rápido, rápido. Venga, empezamos con los osos. Uno y dos. Y volvemos. Y empezamos, venga, va. Con los brazos, vamos marcha atrás. Eso es, rápido, rápido, rápido. Al seis, cojo otro objeto y lo llevo. Venga, el segundo oso. Pa, 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 pa. Vuelvo. Arriba,
comiendo nuevo. Tercera repetición, rápido, marcha atrás. Eso es. Venga, cogemos nuestro objeto. Rápido. Vamos. Y hacemos ahora la croqueta. Va. Venga, va. No hay que cansarse. Cojo otro objeto, rápido. Venga, la croqueta de nuevo. Arriba. Venga, que me queda ahora las otras dos con las volteretas hacia adelante. Más difícil, ¿eh? Vamos allá. Rápido. A ver esa voltereta. Sí. Ahí. Venga por la última. Rápido. Voltereta. Upa. De arriba. Se acabó. Primer circuito de agilidad. Chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos con el segundo. Fíjate. Atentos. Mirad ahora. Vamos a poner un objeto a la derecha y otro objeto a la izquierda. ¿Cuánto más o menos? Medio metro, ¿vale? Y fíjate, vas a dejar el palo ahí. Vamos a ir a tocar el objeto y rápidamente cojo la palo, ¿vale? A ver, vamos a ver. ¡Pam, pam! ¿Lo has cogido? Venga, ahora con la otra mano. Suelto la izquierda, toco con la izquierda y rápidamente cojo. ¿Has tocado? Lo repito, ¿eh? Voy a la derecha. Hay que tocar por la derecha, fíjate, ¿eh? Toco y lo cojo. Ahí estoy. A ver, ¿lo repites? Mano izquierda, toco el objeto de la izquierda y regreso a coger el palo, ¿vale? Tengo que hacer palo de la escoba. Yo tengo una pica. Este es difícil, ¿eh? A ver, lo repito, a ver cómo sale. Toco. Me sale bien, ¿eh? Por este lado me sale mejor. A ver, por aquí, a ver. Voy a tratarlo. ¡Ay! Se me cayó. Voy a repetirlo. A ver. Se me vuelve a caer. Hay que repetirlo. Cuando se caiga, se repite, ¿vale? A ver. ¡Ay! ¡Ay! Si se cae, se repite. Ahí estoy. ¡Ay! Se cayó. ¿Ves? Hay que tener mucha velocidad a reaccionar. Ahí lo cogí. Uno más. Se cayó. Otro más, venga. A ver. Sí. Bueno, muy bien, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos con el último ejercicio. Fíjate, vamos a colocar el 2. Ahí, por ejemplo. Ahora tengo nosotros. El 2, el 3, ahí. ¿Tienes? Y el 4. Tú puedes coger el que tú quieras, ¿eh? Y más o menos un metro de separación entre uno y otro. A ver, es el 1. Me voy a separar de aquí, ¿vale? Bueno, y vamos con el último ejercicio. Fíjate, el único mío que es desplaza rápidamente. Quieto, 1 al 2, de 2 al 4, ¿vale? Fíjate, corro. Hago como un corazón. Vuelvo. Y vuelvo al inicio. Y ahora le voy de 1 al 4. Y hago el mismo, giro en otro sentido. Y vuelvo al inicio. Hasta aquí fácil, ¿no? Pues fíjate ahora. Voy al primero, hago un zigzag, vuelvo al segundo y regreso. Del primero al segundo, le voy al último zigzag y regreso. Fíjate. Le voy al segundo, hago zigzag, le voy al cuarto, regreso. Hago giro completo y me voy al 1. Lo hago por el otro lado, me voy. Hago el giro, regreso y me voy al primero. ¿Vale? Repito. Venga. Giro completo, vuelvo al inicio, hago la vuelta y me voy al principio. ¿Qué tal? ¿Te salió? ¿Sí? Perfecto.
Bueno, pues vamos al final, vamos a estirar. Nos vamos con la clase de yoga, esas cuatro poses que vamos a hacer. Espero que te salgan bien, ¿vale? Vamos allá, venga. Bueno, chicos, estamos terminando. Vamos a terminar con esa sesión de clase de yoga, o track de yoga. Vamos a hacer cuatro posturas y vamos a empezar por la primera. Vamos a tumbar, boca arriba, ¿vale? Desde esta posición, extiende las rodillas, extiende los codos. Y vamos a hacer la primera pose, que va a ser la pose del cangrejo. A ver qué tal te sale. Fíjate, vamos a presionar las rodillas. Vamos a colocar las manos todo atrás que podamos y vamos a levantar las caderas hacia arriba, como haciendo un puente, ¿vale? Y desde ahí, desde ese puente, vamos a intentar andar hacia adelante y hacia atrás y luego descansaremos. Este será el primer ejercicio. Y vamos a la pose, venga. Incorpórate, manos, quédate con las puntas de los dedos hacia adelante, subo y me incorporo. Eleva el abdomen todo lo que puedas, aprieta, y desde aquí andamos hacia adelante y andamos hacia atrás. Solamente un poquito y descansa, bajas, extiendes y vamos atrás. ¿Qué tal te salió? Es importante que aprietes bien el abdomen y que empujes con la parte posterior y con los glúteos hacia arriba. Te mantienes en esa postura un ratito, 3 o 4 segundos y empezamos a andar, ¿vale? Venga, flexionamos rodillas, vamos a llevar las manos bien pegadas atrás, me incorporo, arriba, venga, y desde ahí lanzo, puente, aprieta. ¿Te acuerdas de andabas? Andamos con las manos, andamos con los pies. Venga, sube, sube. ¿Cuesta? ¿Sí, chicos? Venga, descansamos. Relajo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que también es muy sencillo. Vamos a ponernos en cruz, ¿ves? Así, o también se llama la estrella. Estrella de mar, en este caso, ya que estamos con el cangrejo. Ahora vamos al mar también a buscar la estrella. Desde aquí, de esta postura, que es muy sencilla, fíjate, simplemente es abrir brazos en cruz. Vamos a subir un poquito más arriba para formar la estrella. Desde aquí simplemente quiero que coordinéis moviendo piernas y brazos a la vez. Fíjate, como se hace para hacer un muñeco de nieve, pues igual así. ¿Veis? Ahí, ¿vale? ¿Lo tienes? Es muy sencillo, ¿verdad que sí? Va, la postura y descanso. Ahora vamos a hacer un poquito más complicado. Vamos a incorporar un poquito, a ver si puedes, ¿eh? Separando el mentón del pecho, incorporas un poquito, levanta las piernas y a ver qué tal sale ahora. Ahí tira un poquito más, ¿eh? Vale, descansa. Ahí estamos. ¿Tenemos una más? Venga, incorpora manos, ¿eh? Vamos a separar los hombros del suelo, también el pecho, el mentón, brazos arriba. Venga, la estrella, mucha estrella. Ahí, y ahora, venga, cerramos y abrimos. Cerramos, abrimos y cerramos y abrimos. Descansamos. Bueno, ya hemos hecho el cangrejo, hemos hecho la estrella. Te propongo hacer el tiburón ahora. Fíjate, vamos a colocarnos boca abajo. Colocamos boca abajo, con los pies sin plantar. Y ahora fíjate, vamos a llevar las manos hacia atrás. Vamos a entrelazar los dedos. Y ahora, vamos a subir los brazos hacia arriba y vamos a simular como si fuese la aleta del tiburón y luego saldremos del agua, ¿vale? Fíjate, esa es la aleta y ahora subo. Descanso, abajo y relajo los brazos. Repetimos, venga, venga. Cruzo los dedos, elevo, separo el pecho del suelo y ahora subo mi aleta hacia arriba. Todo lo que puedas. Descansa, relaja. Uno más. Venga, arriba. Empuja. Descansa. Relaja. Brazos adelante. Fíjate, nos vamos a sentar ahora. Por delante. Y ahora vamos a hacer como si fuésemos un caracol, ¿vale? Fíjate, nos vamos a redondear hacia adentro. Y vamos a meter las manos por dentro. Ahí. Ahora si puedes, mira, vamos a andar un poquito, tan, 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 ¿eh? Desplazas, también hacia atrás, vámonos hacia atrás, oh,
¿Qué tal? ¿Te salió? Muy bien. Buen trabajo, chicos. Nos vemos el próximo día, el próximo entrenamiento. Muy bien. Entrenamiento 4 será. Este es el entrenamiento 3. Espero que te haya gustado. Besitos.